Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Este video les voy a contar por qué decidí estudiar medicina, por qué decidí ser médico. Entonces, antes de comenzar este video, por favor no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, es gratis, aquí en el botoncito rojo. Suscríbete por favor, de compartir este video y no olvides de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y conversemos y tengamos una mejor intimidad. Así que comencemos con el video. Poner cómodo, ¿no? Porque siempre tenemos que estar más en contacto, más como familia. Los quiero muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por estar siempre conmigo y estar pendiente de todos mis videos. Así que, siempre me preguntan, David, ¿por qué decidiste estudiar medicina? Si te gusta cantar, si te gusta actuar, si te gusta, no sé, la televisión, el medio de comunicación que es YouTube, las redes sociales, ¿por qué no te dedicaste, qué sé yo, a comunicación social, marketing, qué sé yo, ¿no? Tantas carreras. Pero yo creo así. Yo creo que es lo que tu corazón sienta. Yo creo que puedes, como dije yo, el cielo es el límite y mientras haya vida puedes cumplir todos tus sueños. Así que uno de mis sueños desde niño, desde muy niño, aunque ustedes no lo crean, yo siempre jugaba a ser el médico, a atender a mi sobrino, atendía yo a mis primos, a mis primas, jugaba que yo siempre era el médico, ¿no? El médico siempre estaba ahí. Siempre le decía a mi mamá, a mi papá, papá, yo cuando sea grande quiero ser médico. Siempre veía que quería ser médico. Entonces yo siempre tenía esos juguetitos, ¿sabes? De médico, del el martillito que cuando, que ahora para hacer los reflejos, ¿no? Le hacía yo a todas mis sobrinas, a todos mis sobrinos, a mis primos, a mis primas. Entonces, siempre tuve esa mentalidad. O sea, nunca me hallé estudiando otra carrera que no sea medicina. Creo que psicología. Me llamaba mucho la atención porque soy como de esas personas que cuando está conversando con alguien, ¿sabe? Y te charla y te quiere medio que envolver. Y yo, sí, claro, ajá, sí, ajá, sí, entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, yo era... Ya más o menos sabía lo que la persona quería, porque a mí me gustó mucho leer, saber un poco más de la mente humana. Entonces yo dije psicología, pero ahí descubrí una cosa cuando ya fui, ¿no? Eso era cuando estaba bien joven, y descubrí una cosa de que puedo ser psiquiatra. Entonces dije yo, bueno, podría ser psiquiatra. Entonces ahí fui conversando con mis papás y siempre me vi en eso, ¿no? Llegó el momento en decidir qué carrera estudiar. Entré sí un poco en conflicto porque dije yo, medicina, ¿por qué no puedo estudiar psicología? ¿O por qué no comunicación social? Inclusive hasta teología. De verdad. Entonces llegó un momento en que dije, no, medicina es lo que me gusta. Por suerte en la universidad que yo estudié, que es la Católica, había el propedéutico, que inclusive hay videos acá que hablo de la universidad. Y en este propedéutico me gustó muchísimo porque fue como que descubrí mi vocación. Porque cuando entré, vi cómo era el método de estudio, vi cómo yo, por ejemplo, yo no, aún no estando en la universidad, porque antes de entrar tienes que hacer ese curso, entonces ya te exigían. Entonces yo llegaba a mi casa y tenía que estudiar porque al otro día tenía un examen, porque al otro día tenía que exponer. Entonces ya era como que te introducían un poco a lo que era la carrera. Entonces eso me gustó muchísimo porque ahí tú estás un poco con presión. Alguien te está, o sea, existe una presión y tú como persona quieres dar lo mejor. Yo me esmeraba. Y vi que quería eso, entonces dije yo, ah no, tengo que estudiar eso, me gusta, me estreso un poco porque yo soy un poco estresado y ansioso, entonces dije me gusta, entonces yo preparaba mis temas en las noches, ya yo leía, me iba a mis clases y ya hice varios amigos, entonces me gustó muchísimo, entonces dije yo, ¿es esto lo que quiero? Entonces el propedéutico como que me ayudó a activar eso y decir, sí, es eso verdaderamente que quiero. Entonces, por eso decidí estudiar medicina, porque ya yo tenía eso desde muy niño, de querer estudiar medicina, de ser médico, de servir a los demás, porque como yo decía, me gusta mucho estar en contacto con las personas. Y dije yo, creo que la mejor manera de estar en contacto también es estar con las personas, ayudándolas. Entonces, a mí me gustaba mucho y yo tenía algunos tíos que eran médicos, entonces yo era como que iba
y veía cómo los pacientes le decían muchas gracias, doctor, y él se sentaba y les conversaba y le decía, usted tiene que tomar este medicamento a tal hora. Y me gustaba porque había como que esa relación médico-paciente, como que uno lo dice, lo llama así en medicina. Y era tan bonito porque se entablaba, aparte de esa relación médico-paciente, había como que una gran empatía, ¿no? Entonces, porque ser médico es sentir empatía por los demás, ponerte en el lugar de la persona, el de sentir su angustia, el de sentir también el dolor y escuchar. Porque a veces no todos los pacientes van por un medicamento, sino van para que conversar contigo, platicar de las cosas que le están pasando. A veces es un dolor emocional y no tanto físico. Entonces uno hace hasta de psicólogo. Entonces dije, por eso yo dije, me gusta y quiero estar en esto. Y aparte que yo soy de esas personas, mi mamá me decía, David, hijo mío, tú eres nocturno. Nocturno, porque diurno, porque yo en el día dormía. Entonces nocturno, no, hijo, eres nocturno. Y es verdad, a mí me gusta la noche. Entonces dije yo, hacer turnos o plantones, como le digan, para mí va a ser bello, ¿no? Porque me gusta estar en la noche, estar en los pacientes. Y cuando ingresé al internado me gustaba mucho ir a visitar a mis pacientes antes de irme, antes de que ellos duerman. Yo los iba y los visitaba, les tomaba la presión y les decía buenas noches, que descanse, cualquier cosita que necesite, usted me llama que yo vengo. Entonces era así, fue una aventura, una experiencia que de verdad todas esas cosas se quedan en el corazón, en la mente de uno. Y ustedes no lo van a entender hasta que lo vivan. Porque yo creo que, como dice, ¿no? Nadie nos entiende hasta que pasamos por esa situación. Entonces yo pasé por esto y es hermoso, es emocionante. No es fácil estudiar medicina. Necesitas dedicación, necesitas vocación. Porque si tú no tienes esa vocación, yo te apuesto de que no vas a estar mucho tiempo en la carrera. Cuando yo entré a la carrera de medicina, eran 6 grupos. O sea, 6 grupos... de medicina. ¿Qué quiere decir? O sea, más de cuántas personas. Si en una aula el primer grupo había 66 grupos, o sea, hartísimos estudiantes que ya llegaba la mitad del semestre, 6 meses, y muchos desistieron, muchos abandonaron la carrera, muchos se fueron a otras universidades a estudiar lo que querían. Es el primer año, es pesado porque vives en la universidad. Yo me levantaba a las 5:30, me bañaba y salía a las 6. La primera materia era a las 6:30, no, a las 7:30. Entonces yo siempre me gustó llegar temprano. Entonces yo me levantaba, me acomodaba y todo y me iba. Y a la hora que yo volvía a casa eran como a las 7 de la noche, para que ustedes tengan idea. Entonces pasaba desde las 7:30 hasta las 6:30 en clase. O sea, obviamente había un intervalo, pero no daba para que yo vuelva a casa y descanse y nada. Y aparte yo llegaba a la casa muy cansado. Imagínense, 7 de la noche, donde mañana tenía clases en la mañana y tenía quizás algún proyecto, alguna presentación, examen. Entonces yo llegaba a 7:30, cenaba y papá, chao mamá, descansen. Y yo llegaba, ya me bañaba todo y a estudiar. O sea, casi no dormía, me dormía tipo 10, 11, 12. Inclusive a veces 2 de la mañana por estudiar, porque mañana tenía un examen que era un poco complicado y que me costaba. Entonces yo me esmeraba. Entonces es dedicación y es vocación. Entonces tienes que saber elegir muy bien lo que quieres estudiar, porque es para toda la vida y eso es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces dije yo, me gusta esa presión, me gusta sentir esa adrenalina, esa ansiedad. Llegué al internado, fue muy emocionante. Trabajas mucho, sí. Yo hacía turnos de 32 horas, donde yo entraba a las 6 de la mañana. 6, no, 7, 7 de la mañana entraba y al otro día salía como al mediodía, 1 de la tarde. Rotar por pediatría, medicina interna, cirugía, gineco. Entonces cada rotación era un aprendizado, unas ganas de seguir aprendiendo, unas ganas de seguir sabiendo más. Y ahí cuando estás en el internado sientes esa relación médico-paciente que es hermosa, que ya te tratan todo el tiempo, todo lo que has estudiado, y ya vienen los pacientes y dicen, doctor, gracias. No saben cuán gratificante es eso. Entonces tú dices, wow, tantos años de estudio, sacrificio, estrés, llorar, sentirse a veces impotente, y escuchar eso es lo máximo, es lo máximo.
Obviamente la carrera, como ustedes saben, son 6 años de medicina, o sea, 6 años con el internado, y las especialidades varían según la especialidad que tú elijas, ¿no? Hay especialidades de 3 años, 4 años, 5 años, entonces súmale de 6 a 3 años, son 9 años. Entonces hay especialidades como hasta de 10, inclusive como si hubieras estudiar todo de nuevo, pero es así, tú ya vas a elegir la que más te guste, donde te sientas mejor. Entonces esas experiencias de verdad que son muy hermosas, a mí me encantaba y por eso siempre quise estudiar medicina y no me arrepiento para nada, lo volvería a estudiar, volvería a elegir la misma carrera y ¿por qué no? Ahora soy youtuber. Bueno, estoy queriendo ser youtuber y les traigo estas experiencias que quiero compartirle con ustedes porque es emocionante. Uno puede ser lo que uno quiera. Si tú quieres estudiar medicina, dale. Todos tenemos miedo, todos tenemos esa angustia de ¿será que podré? ¿Será que va a ser así? ¿Será que voy a conseguir memorizar tantas cosas? Lo consigues. Confía en ti, entrégate y hazlo. Lánzate al éxito, como yo digo siempre. El que no arriesga no gana. Entonces ve, si no te gusta no pasa nada. No pasa nada, si no te gusta, cámbiate a otra carrera que te sientas mejor, que te sientas más confortable. No tiene nada de malo de intentar y que después no te haya gustado y irte a otra carrera, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo de que erres, de que no te hayas probado y no te haya ido bien, no tiene nada de malo, no tienes que sentirte frustrado. Porque a veces tenemos que descubrir qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos hace sentir bien. Porque acuérdate que lo que estás estudiando es para toda la vida, de eso vas a vivir, de eso vas a terminar tus días. Entonces haz lo que más te gusta y yo quería compartirle esto, esta experiencia de por qué elegí medicina, es porque algo que me apasiona, algo que me hace sentir bien, algo que me gusta transmitir, ayudar e informar. Entonces muchísimas gracias de verdad por ver este video. No olvides de dejar tu like, ayuda muchísimo a este canal y a este video. De suscribirte a mi canal, por favor, que no cuesta nada. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.